están? Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un increíble pero muy gran poco de Asian, así como lo escuchan. Y pues nada, chicos, antes de todo, antes de comenzar con este video, les quería comentar de que por favor apoyen el video con su like, chicos. La verdad se los agradecería bastante y vamos por una meta de 2000 likes. Yo sé que sí podemos, chicos, así que para nada, apoyen el video con su like para traer más hits épicas. En esta ocasión les vengo trayendo una hit bastante genial con 4 aldeas juntas justamente en el spam. O sea, está bastante bien, o sea, al aparecer en esa hit vas a aparecer en 4 aldeas. O sea, están bastante genial, una aldea bastante juntas, o sea, juntan una aldea bastante grande. El video está bastante épico, así que para nada, chicos, antes de todo les quería comentar de que por favor apoyen el video con su like. También les encargaría de que por favor compartan este video con sus amigos para que ellos también conozcan esta hit épica y pues ellos también la puedan utilizar en la serie de survival, al igual que también pues se los agradecería bastante. Y pues ya sabes, si quieres pues más que todo que traiga más hits épicas, apoya el video con su like. Y también les quiero decir de que por favor pues si no estás suscrito al canal, les invito a que se suscriban. No es, no te van a cobrar, no, es gratis. Y pues al estar suscrito, pues básicamente no te vas a perder todo el contenido y vas a formar esta gran familia, la Android Army. Así que bueno, chicos, en este caso pues la seed en esta ocasión es 183 136 8756. Esa es la sí, chicos. Y pero nada, en el nombre del mundo, y en este caso le puse like y suscríbete. Así que para nada, si es la primera vez que ves uno de mis videos, pues ya sabes, apoyar el video con su like y suscribirte, que se agradece bastante. Y para nada, chicos, en esta ocasión, pues ya saben que el modo de juego lo voy a poner en creativo. Ustedes lo pueden poner en supervivencia. Ya depende de si ustedes quieren jugar supervivencia, obviamente. Y para nada, chicos, en esta ocasión la dificultad normal. Los trucos, pues no los activé. Eso no importa, la verdad. Lo puedes activar ya que tengas el mundo abierto. Y para nada, chicos, pues solamente tienen que poner la semilla y el mundo infinito. Es más que todo lo más importante. Y ya saben que el nombre no afecta en nada. Y pues nada, chicos, le vamos a crear mundo. Mientras se genera, les quería decir que gracias, chicos, gracias por el apoyo. La verdad, les agradecería bastante, chicos, si apoyaran este video con su like. Y pues nada, vamos a aparecer justamente aquí. Lo que tenemos que hacer es sobrevolar un poquito. Vamos a levantarnos un poquillo. Un poquito, y de aquí los vamos a venir a esta zona, chicos. Solamente tenemos que venirnos a esta zona. Y pues rápidamente van a empezar a ubicar la aldea, chicos. Están bastante cerquitas. La verdad está bastante genial, chicos, y la verdad está. Y bueno, chicos, ya tenemos aquí la aldea, la aldea gamer. Y bueno, chicos, aquí tenemos una aldea. Acá tenemos otra aldea. Acá tenemos otra aldea. Y por allá está la otra aldea. Vamos a verla, chicos, como pueden ver están súper geniales. Aquí tenemos una casa del herrero. Por acá no puedo ver más, es una super aldea, o sea, está bastante genial. A ver, vamos a ver por acá, tenemos dos casas del herrero, acá tenemos otra. Y como les digo, chicos, vamos a ver la casa del herrero de este lado. También he notado, chicos, de que esta versión tiene un bug, de que yo le bajo toda la sensibilidad y de repente se le vuelve a bajar, le subo toda la sensibilidad y se vuelve a bajar. O sea, no sé por qué pase eso. A ver, vamos a ver por acá, chicos, tenemos 4 obsidiana, tenemos una manzana y un sapling. A ver, vamos a venir por acá, a ver, pam, 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 pam. Vamos, vamos, a ver, vamos. Y como les digo, chicos, muchas gracias a todo el apoyo. La verdad se agradece bastante, chicos, y si yo veo que tiene mucho apoyo este video, voy a traer más hits épicas. Y pero como pueden ver, el bioma está súper genial. Por allá tenemos el bioma del bosque, que ya saben que por ahí van a poder encontrar los perritos o los lobos, como le quieran decir. Y por acá tenemos también este bioma que está bastante genial. Está bastante llano, lo cual está bastante padre para construir. Y pues nada, la aldea está bastante genial. Ahí andan los aldeanines bien locos. Ahí el aldeano plantando, Y pues nada, vamos a venir por acá, chicos. Y ahora vamos a abrir aquí, tenemos una espada, tenemos uno de oro, tenemos 5 de iron, 3 apples y unas manzanas, que está bastante bien, chicos. Por acá tenemos la, estas creo que son las estructuras, creo que le llaman iglesias, mucha gente le llama iglesias, pero en realidad no sé muy bien de qué es la estructura, es como tipo castillo. Y bueno, chicos, espero que les guste, la verdad, una seed bastante bonita, bastante hermosa, y es una mega aldea, o sea, está bastante genial. Y pues nada, yo la verdad considero como una seed bastante genial, una de las mejores seeds que he traído en relación al tamaño de la aldea. Y pues la verdad está bastante genial, y lo que más me gusta es como si fuera una tipo colonia de aldeas, porque son varias aldeas juntas, o sea, está bastante bien. Son 4 mega aldeas. Y pues por acá, chicos, ustedes creían que yo iba a acabar todo, pero por acá tenemos otra aldea. Vamos a ver por acá, chicos. Y pues por aquí no veo la casa del herrero, maldito sea. Pero pues básicamente está bastante bien. Aquí me gusta porque esta aldea es como tipo acuática, chicos, y está bastante genial, como pueden hacer jugar con amigos y todo eso. Aquí hacer una casa, por ahí hacer otra. Y pues más que todo tú vas a tener tu como tipo, tu tipo ciudad, la verdad está bastante bien. Y pues por acá, chicos, tenemos lo que viene siendo unos caballines. Ahí están los caballos. Y pues como les había comentado, en este bioma se exponían muchísimos los lobos y todo eso, debido a que es el bioma bosque. Y pues nada, ahí se pueden ver los lobos. Mucha gente va a decir, oh, es que no se exponen. Ahí están los lobos, chicos, como pueden ver. Y pues nada, espero que les haya gustado este increíble video, chicos. Ya saben, si quieren que traiga más videos así, apoya el video con su like, suscribirte para que no te pierdas la próxima sis. La verdad se la agradecería bastante. Y ya sabes, si te gusta Minecraft, pin. A ver, ¿cómo se cambia? A ver, creo que ya cambiaron todo. Es que antes solamente era de cambiar. A ver, what the fuck. Ahora es un poco más, no sé, es que no sé, está muy impuesto a las configuraciones de antes. Y, o sea, esto está un poco complicado. A ver, vamos a ver por acá. ¿En dónde está?
para cambiar. Miren, tengo todas las necesidades. A ver, voy a subirla toda. Y como les digo, ahí está, era, se baja. Ahí está, ok. A ver, sí, está muy poca la necesidad. No sé por qué. Tal vez un bug de Minecraft, chicos. Y como les comentaba, pues les quiero comentar eso de que básicamente los invito a que se suscriban, chicos. La verdad se los agradece bastante y se agradece muchísimo a toda la gente que está suscrita. Y pues nada, les pido un apoyo de un like, chicos. La verdad se agradece bastante. Un like por persona. Yo sé que podemos llegar a muchísimos, chicos. Así que pues nada, espero que apoyen este video con su like. Yo la verdad veo que mucha gente pues realmente no apoya. Y pues solamente les quería pedir de que pues por favor apoyen, chicos. Ya somos casi 400,000 suscriptos. No, somos 400, what the fuck. ¿De cuándo pasamos a 400? Ya casi somos 450,000 suscriptores, chicos. Y la verdad hay muy poquitos likes. Y bueno, chicos, solamente les quería comentar eso. Ya saben, gracias por el apoyo. Yo agradezco bastante que miren los videos. Pero ya saben que algo que me motiva y me ayuda a seguir adelante es básicamente que estén apoyando los videos con su like. Y es lo que más me motiva. Así que bueno, chicos, muchas gracias por el apoyo. Gracias por estar apoyando a toda la gente que siempre apoya. Y pues nada, si tú de vez en cuando no apoyas los videos con tu like, te invito a que apoyes un video con tu like. La verdad es que no te cuesta nada y no te va a pasar nada si das like. Solamente al dar like, pues vas a valorar todo mi esfuerzo. Yo, pues a mí no me pagan por los likes ni nada de eso. O sea, es pues básicamente mucha gente dice, es que pide los likes porque te pagan por likes. No me pagan por los likes. Un like básicamente me ayuda a mí motivarme y más que todo saber de que a ustedes les está gustando el contenido. Y a quien no le gusta que lo valoren por todo el esfuerzo que hace para grabar los videos, chicos. Yo la verdad, pues durante todo el tiempo que yo en YouTube, la verdad me la he llevado muy apretado con el tema de los horarios. Y no lo he dejado, chicos, no lo he dejado por ustedes, por tanta gente que me sigue, tanta gente que está aquí en los videos. Y bueno, chicos, si tú pues básicamente no tienes la campanita del canal activada, te invito a que la actives para que no se siga cuando subo videos. Ya saben, chicos, muchas gracias por el apoyo, los quiero mucho, cuídense mucho y pues vamos. Barato, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.